días. Autoridades nacionales, alcaldesa Susana, Silvana Pisano, concejalas y concejales municipales, concejalas y concejales vecinales, vecinas y vecinos. Mi nombre es Mabel Abreu, como presidenta del Consejo Vecinal 1, y en nombre de los concejales de este consejo, les doy la bienvenida. Nuestro consejo vecinal está integrado por 4 subzonas: Aguada, Barrio Sur, Centro y Ciudad Vieja. ¿Quiénes somos? Somos vecinos votados por ustedes. Vecinos y vecinas que amamos nuestros barrios y nos organizamos en comisiones para trabajar en ello. Actualmente tenemos 7 comisiones: Carnaval, Cultura, Patrimonio y Turismo, Salud, Deportes, Vivienda y Medio Ambiente, Convivencia, y dentro de esta última destacamos por su relevancia la Subcomisión de Personas en Situación de Calle. Durante el 2023 y a través de ellas, el Consejo ha trabajado en distintos espacios tales como organización de los corsos barriales Barrio Sur, Ciudad Vieja, tablado alternativo en Plaza España, dentro de Patrimonio y Turismo, jornadas de juegos antiguos para niños en Plaza de Deportes número 1 y peña de tango con la presencia de cantantes nacionales en el patio Mainumbí. Dentro de Cultura, realizamos como todos los años la cometiada para los niños de nuestros barrios. Todas estas actividades de este consejo con apoyo del municipio B y la Intendencia de Montevideo. Tenemos presencia a través de referentes de este consejo en el equipo de planificación municipal. Integramos la administradora de la Plaza de Deportes número 1, Comisión Mixta de Deportes, representando como consejo el patio Manumbí, el cual integramos con el municipio B y el Colegio Bilingüe de Ciudad Vieja, realizando en este espacio 3 exposiciones de arte. Todo esto en el marco de la celebración hacia los 300 años. Las comisiones son abiertas, las y los invitamos a participar. La importancia del Consejo Vecinal reside en que estamos en el territorio y conocemos nuestros barrios. Por lo que si ustedes, vecinas y vecinos, quieren aportar idea y trabajo, serán bienvenidos. Los esperamos. Muchas gracias.